Nuevo tutorial, banda, vamos a estar haciendo lo que es una planta lanzaguisantes. Así que ya sabes, chécate los demás tutoriales, deja una manita arriba y suscríbete activando la campana. Y qué pasa, banda, que otra vez casa. Vamos a estar haciendo lo que es la plantita bien bonita de plantas contra zombies. La principal, la lanza guisantes. Pero la vamos a hacer un poquito más grande porque ya habíamos hecho una chiquitita. De hecho fue uno de los que me borraron y por eso quise hacer una grande. Materiales, ocuparemos concreto negro, concreto verde lima, concreto verde, concreto marrón, terracota marrón, lo que es concreto blanco y concreto gris claro, ¿vale? Muy bien, sí es algo difícil lo que es este pixelar, pero pues hay que hacerlo. A lo que son todos los colores, los voy a decir con su color, menos los marrones. Le voy a decir marrón concreto y marrón terracota, ¿vale? Perfecto. Entonces en la parte de arriba nosotros vamos a colocar una línea de 6 de color negro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quitamos la guía. Ahora del lado derecho, en la esquina derecha subimos con otro color negro. Y después tres más al lado izquierdo. Con verde colocamos lo que son dos bloques. Uno, dos, tres negros. Uno, dos y tres. En la esquina izquierda colocaríamos lo que es otro color negro y uno más hacia el lado izquierdo. Del lado derecho todo lo demás de verde hasta tapar los primeros. Bueno, pasarnos tres más de los verdes abajo, ¿vale? Dos negros. Subimos en escalerita con otros dos negros. Y después todo lo demás de verde hasta pasarnos uno más del verde de abajo. Todo lo demás de verde. Colocando lo que es otro color negro. Esquina izquierda con lo que es otro color negro. Al lado derecho colocamos lo que es una lima. Y todo lo demás de verde hasta pasarnos uno más del verde de abajo. Ahora colocaremos lo que son cuatro negros. 4, ¿eh? 1, 2, 3, 4. Muy bien, ahora con el color verde vamos a colocar lo que son. A ver, dejen checo rápido. 11. 11, aquí va 1, contamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, colocando lo que son dos negros, 1, 2, bajando en escalerita del lado izquierdo colocamos lo que son dos negros y todo lo demás de verde hasta uno antes del verde de arriba. O sea, en total tienen que ser 9, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, después dos negros. Bajando en la escalerita desde el lado izquierdo hasta el lado derecho con lo que es negro, pasándonos uno más del verde de abajo. Ponemos lo que es una guía en la parte de acá arriba de cuatro bloques. Y debajo de lo que es el negro colocamos cuatro negros. Quitamos la guía y nos pasamos a la parte de arriba, ¿vale? Ahí donde está el negro del lado derecho colocamos lo que es otro color negro. Todo lo demás de verde hasta pasarnos uno más del verde de abajo y colocar lo que son tres negros. Todo lo demás de verde hasta uno antes del verde de abajo. Sí, todo lo demás de verde hasta uno antes del verde de abajo para colocar lo que es una lima y un negro. Arribita otro color negro, dos limas a la derecha y todo lo demás de verde hasta pasarnos uno más del verde de abajo. Ay, espérame. Es aquí. Colocando lo que es un negro y todo lo demás de verde como lo tenemos en la parte de abajo. Encima del negro otro color negro. Subimos ahí mismo con un negro y uno más al lado izquierdo. Todo lo demás de verde hasta dos antes del verde de abajo. Ajá, para colocar lo que es una lima. Tres negros. Siete verdes. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Lo que son cuatro limas y un negro. Esquina derecha con lo que es otro negro. Cinco limas. Tres verdes. Una lima, un negro, un verde, una lima, dos negros, uno, dos, tres limas, uno, dos, tres. Todo lo demás de verde hasta uno antes del verde de abajo para colocar dos negros. Subimos en escalerita con lo que son dos negros nuevamente. Uno, dos, tres verdes. Todo lo demás de negro hasta tapar lo que son las limas y pasarnos uno más de ese mismo. Ahora tres limas. 1, 2 y 3. Todo lo demás de negro hasta topar el verde. Y pasarnos uno más. O sea, este. 3 limas.
Dos negros. Ah, espérate. Ahí eran dos negros. Espérate, sí. No subas. No subas. Ajá, en esta parte de aquí eran dos negros. Aquí va uno, dos. Arribita con lo que son otros cuatro negros al lado derecho. Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro limas. Uno, dos, tres, cuatro. Dos negros. Tres limas. Dos negros. Uno, dos. Un verde. Tres negros. Dos verdes. Cuatro negros. En el primer bloque de los cuatro negros colocamos otros cuatro negros al lado izquierdo. Cuatro verdes. Uno, dos, tres, cuatro. Un negro. Tres limas. Uno, dos, tres. Colocando lo que son todos los demás de negro hasta tapar las limas. Tres verdes y un negro. Arribita un negro, cuatro verdes al lado derecho. Repetimos el negro que tenemos en la parte de abajo. Colocando dos limas. Un negro, todo lo demás de verde hasta pasarnos uno más del verde de abajo. Un negro. Arribita con dos negros al lado izquierdo. Cuatro verdes. Uno, dos, tres, cuatro. Dos negros. Tres limas. Un negro. Todo lo demás de verde hasta tapar el verde. Encima del negro, otro color negro. En la esquina derecha, todo lo demás de negro hasta tapar el primer negro que veamos. Tres limas. 1, 2, 3, todo lo demás de negro hasta tapar, hasta pasarnos uno más del verde de abajo. O sea, aquí, perfecto. Volvemos al lado izquierdo de esta misma línea negra, colocamos lo que son dos negros, dos limas y un negro. Arribita un negro, dos limas y un negro. Repetimos esto mismo en la parte de arriba. En la esquina izquierda, bueno, aquí mismo subimos un negro y uno más al lado izquierdo, dos limas a la derecha y un negro. Un negro arriba, un lima, tres negros. Esquina izquierda colocaríamos lo que es un color negro y tres más al lado derecho. 1, 2, 3. Una lima y un negro. Aquí mismo subimos con lo que es otro color negro. Y colocando nueve negros al lado derecho, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Del lado izquierdo todo lo demás de color negro hasta el fondo. Ahí mismo subimos con tres negros al lado derecho. 1, 2, 3. 5 verdes, 1, 2, 3, 4, 5 y todo lo demás de lo que es negro para pasarnos dos bloques más hacia el lado derecho. O sea, tapamos exactamente estos y dos bloques más. 1, 2. Esquina derecha con lo que es otro color negro. Todo lo demás de color negro hasta tapar los primeros dos verdes que veamos. Aquí va 1. Espérate, me falta el otro negro. Espérate, me falta el otro negro. 2. Ahora, tres verdes, tres negros, volvemos a colocar otros tres negros, un verde y todo lo demás de negro hasta pasarnos uno más del negro de abajo. Aquí mismo subimos con lo que es otro color negro y todo hasta el fondo con color negro, hasta tapar el negro del lado izquierdo. Esquina izquierda con lo que son dos negros al lado izquierdo y siete negros al lado derecho, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Un verde. 5 limas. 1, 2, 3, 4, 5. 3 verdes. 1, 2, 3, 4 negros. 1, 2, 3, 4. Subimos en escalerita con 2 negros. Al lado izquierdo coloqué son 4 verdes. 1, 2, 3, 4. Todo lo demás de lima hasta tapar el primer negro que veamos. Y todo lo demás de negro como lo tenemos en la parte de abajo. Esquina izquierda con lo que es otro color negro y colocando otros 6 más al lado derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Un verde y todo lo demás de lima hasta pasarnos uno más de lima de abajo. Para colocar lo que son 4 verdes. 1, 2, 3, 4. 3 negros. 1, 2, 3. 3 limas. 1, 2, 3, un verde, un negro, un verde, 3 limas, 1, 2, 3, 2 negros, 1, 2. Del lado izquierdo bajamos con 3 negros en la escalerita, 1, 2, 3, 6 limas, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, 2 negros.
Del lado derecho bajamos con negro hasta encontrar el negro del lado derecho. Ta, 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 ta. Perfecto, este de acá, Pum. Dejando dos espacios en la parte de abajo de guía, colocamos cuatro negros abajo. Quitamos la guía y volvemos a la parte de arriba. En donde están estos dos negros, del lado derecho colocaríamos lo que es otro color negro. Un verde al lado izquierdo, un lima, cuatro verdes, 1, 2, 3, 4, 2 negros, 3 limas, 1, 2, 3, un negro, 4 verdes, 2, 3, 4, todo lo demás de lima hasta tapar el verde que tenemos en la parte de abajo y todo lo demás de negro hasta pasarnos uno más del negro de abajo. Ok, aquí uno más, tenemos que pasarnos uno más. Perfecto. Ahora, dejando tres espacios guías, de cualquier color realmente. 1, 2, 3, van a colocar 5 negros. 1, 2, 3, 4, 5, quitamos la guía. En la esquina izquierda del lado izquierdo subiríamos con lo que es otro color negro. Esquina izquierda, Y todo lo demás de color negro hasta uno antes del negro, antes del verde lima. Todo lo demás de verde lima hasta pasarnos uno más del verde lima de abajo. Después colocamos lo que son tres verdes normales, un negro, dos limas, cinco negros, 1, 2, 3, 4, 5, tres verdes, un lima, dos negros en escalerita con otros dos negros. Al lado izquierdo colocamos lo que es un lima, tres verdes, todo lo demás de negro hasta tapar el negro que tenemos en la parte de abajo, este de aquí, tres limas, un negro, un verde, todo lo demás de lima hasta pasarnos uno más de el lima de abajo, y ahora colocamos 10 negros, ¿vale? 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 2 concretos marrón. 1, 2, 3 negros. 1, 2, 3. Esquina derecha coloqué otro color negro. Vamos a colocar lo que son 5 terracotas marrón. 1, 2, 3, 4 y 5. Un concreto marrón. Todo lo demás de color negro como lo tenemos en la parte de abajo. Y ahora todo lo demás de color lima como lo tenemos en la parte de abajo. En donde está el verde colocamos lo que son dos verdes. Tres limas. Todo lo demás de negro hasta pasarnos uno más del negro de abajo. Si escuchan eso, perdón. Cuatro verdes y un negro. Subimos escalerita con lo que son dos negros hacia la derecha. Uno, dos. Un lima al lado izquierdo. Dos verdes. Repetimos esta parte de color negro hasta tapar lo que es el negro de abajo. Todo lo demás de lima hasta tapar la lima. Bueno, pasarnos uno más de la lima del lado izquierdo. Seis negros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5 terracotas marrón. 1, 2, 3, 4, 5. Un concreto marrón y un negro. Arribita dos negros al lado derecho. 6 terracotas marrón al lado derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5 negros. 1, 2, 3, 4 y 5. Todo lo demás de lima como lo tenemos en la parte de abajo. Exactamente igual. No va a cambiar absolutamente nada. O sea, sé que todo se repite igual, ¿vale? También lo que son estos verdes, lo que es el lima y los dos negros. Arribita otros dos negros, tres verdes a la parte de abajo. Repetimos estos negros. Repetimos lo que son las limas. Las mismitas limas, ¿vale? Repetimos el color negro. Aquí es en donde va a cambiar lo que es un algo. Aquí vamos a colocar lo que son tres terracotas marrón. En realidad son tres terracotas marrón y después un concreto marrón, ¿vale? Aquí va 1, 2 y 3.
un concreto marrón y dos terracotas marrón con dos negros. Arribita con lo que son otros dos negros. Al lado derecho colocando lo que es una terracota marrón. Cuatro concretos marrones, 1, 2, 3, 4. Dos terracotas marrón, tres negros, 1, 2, 3. 12 limas, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dos negros. Todo lo demás de lima como lo tenemos en la parte de abajo. Bueno, todo lo demás se repite igual. No va a cambiar absolutamente nada. Arribita volvemos a hacer lo mismo de estos dos negros, los tres verdes y los negros que están aquí abajito. O sea, se repite igual la parte de la boca. Pero después de este negro, nosotros vamos a colocar lo que es lima hasta uno antes de la lima de abajo del color negro. Para colocar lo que son cuatro negros. Y todo lo demás de lima hasta uno antes de la lima de abajo. Para colocar lo que son tres negros. Dos terracotas marrón. Uno, dos. Todo lo demás de concreto marrón hasta tapar lo que es la terracota marrón. Y dos negros. Uno, dos. Arribita colocaríamos lo que son otros dos negros. Tres concretos marrones. Uno, dos, tres. Una terracota marrón, un concreto marrón, una terracota marrón, un concreto marrón, dos terracotas marrones y tres negros. Uno, dos, tres. Todo lo demás de lima hasta uno antes de la lima de abajo. Para colocar lo que son todo lo demás de color negro y pasarnos uno más del negro de abajo. Todo lo demás de lima hasta tapar el primer negrito. Este de aquí. Y todo lo demás de negro como lo tenemos en la parte de abajo para colocar lo que son dos verdes. 1, 2, una lima, 2 negros, repetimos estos bloquecitos de negro, lima, verdes y los negros que tenemos aquí abajito, perfecto, y ahora colocamos 5 limas, 1, 2, 3, 4, 5 y un color negro, lo que son 3 limas, 4 negros, un blanco, un negro, 6 limas al lado izquierdo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4 negros, 1, 2, 3, 4, un terracota marrón y todo lo demás de concreto marrón hasta tapar lo que es el concreto marrón de abajo. Colocando lo que son dos negros, arribita lo que es un negro, una terracota marrón al lado derecho. O sea, aquí va un negro, una terracota marrón. Cuatro concretos marrones. Uno. A ver, espérate. Aquí va la. Uno, dos, tres, cuatro. Perfecto. Una terracota marrón. Dos concretos marrones. Cuatro terracotas marrón. Cinco negros. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Lo que son tres limas. Un negro. Tres blancos. Dos negros. Dos limas. 1, 2, 4 negros, 1, 2, 3, 4, una lima, un negro, 3 limas, 1, 2, 3, todo lo demás de negro hasta uno antes del negro de abajo para colocar lo que son 3 verdes, 1, 2, 3, una lima y 2 negros. Esquina izquierda con lo que es otro color negro, 2 limas a la izquierda, 1, 2, un negro, 3 verdes, 1, 2, 3, 2 negros, 4 limas, 1, 2, 3, 4, un negro, una lima, 2 negros, un blanco, un negro, 2 limas, 1, 2, 2 negros, 1, 2, 2 blancos, 1, 2, todo lo demás de negro hasta tapar lo que son las limas y tapar otros tres más después de estas limas, ¿vale? O sea que contamos otros tres. Uno, dos y tres. Ahora, todo lo demás de terracota marrón como lo tenemos aquí abajito luego. Y todo lo demás de concreto marrón hasta tapar el concreto marrón de abajo. En donde está la terracota marrón colocaríamos lo que es otra terracota marrón y otro negro. Arriba ya hacemos lo mismo. De lo que es concreto y terracota marrón. Y todo lo demás
de concreto marrón hasta uno antes del concreto marrón de abajo para colocar todo lo demás de terracota marrón y tapar los dos primeros de color negro. 1, 2. Todo lo demás de color negro hasta tapar los dos negros pasando el blanco, ¿vale? O sea, estos dos acá. 1, 2. Un verde, una lima, un negro, dos blancos, un negro, dos limas, un negro, cinco limas, 1, 2, 3, 4, 5, 3 negros, dos limas y dos negros más. En la escalerita del lado izquierdo colocamos lo que son dos negros, todo lo demás de lima, hasta dos antes de la lima que está luego pasando de este lado, estos dos, para colocar lo que son todo lo demás de color negro hasta encontrarnos el ojo izquierdo. O sea, aquí donde está este blanco, vamos a poner dos bloques más hacia el lado izquierdo. 1, 2. Todo lo demás de terracota marrón hasta tapar la terracota marrón que tenemos en la parte de abajo. Igualito, igualito. También el concreto marrón lo tapamos con concreto marrón y dos negros. Arribita colocando lo que son dos negros, cuatro concretos marrones al lado derecho. 4, 4, 1, 2, 3, 4. Un terracota marrón, un concreto marrón, todo lo demás de... Ahora sí que de terracota marrón hasta uno antes de la terracota marrón de abajo, porque aquí va a ir lo que es un concreto marrón. Sí, o sea, aquí. Ahora colocando lo que son dos terracotas marrón, un concreto marrón, cuatro terracotas marrones. 1, 2, 3, 4. Todo lo demás de color negro hasta tapar los primeros dos limas que tengamos del lado derecho. O sea, 1 y 2. 3 limas, 3 negros. Del lado izquierdo, en el color negro, colocamos otros 3 negros al lado izquierdo. Lo que es terracota marrón hasta tapar lo que es el color negro que tengamos aquí abajito. Todo de terracota marrón, ¿vale? Es que esto es medio confuso. Cuando ustedes vean el de esta, la imagen está un poquito medio confuso. O sea, todo lo demás de terracota marrón hasta tapar lo que es este color negro, por favor. Perfecto. Ahora, un concreto marrón. Un concreto marrón. Tres terracotas marrones. Y un concreto marrón. Ajá, perfecto. Todo lo demás de terracota marrón como lo tenemos en la parte de abajo, hasta el lado izquierdo. Repetimos lo que es el concreto marrón, la terracota marrón, el concreto marrón y los dos negros. Arribita colocaremos lo que es un concreto negro nada más. Y una terracota marrón al lado derecho. Y repetimos estos cuatro marrones en concreto. Una terracota marrón, un concreto marrón y todo lo demás de terracota marrón hasta tapar el primer concreto marrón que veamos. Este de aquí. Dos concretos marrones y todo lo demás de terracota marrón hasta uno antes para colocar lo que es un color negro del terracota marrón de abajo. Esquina izquierda lo que es otro color negro. Y todo hasta el final de terracota marrón, antes del concreto marrón que tenemos hasta el lado izquierdo. O sea, este de aquí. Ahora sí, nosotros colocaríamos todo lo demás de concreto marrón, tapando lo que es el concreto marrón, la terracota marrón encima de otra terracota marrón, un negro, y después arriba otro negro, otra terracota marrón, cuatro terracotas marrones, concretos marrones, perdón, una terracota marrón, un concreto marrón. Uy, esto está difícil. Y todo lo demás hasta el fondo, hasta uno antes de hecho de la terracota marrón que tenemos en la parte de abajo, con terracota marrón. Todo. Hasta el fondo, sí. Sí es hasta allá, Espérate, ¿por qué estoy rompiendo? Estamos haciendo bien las cosas, casa, por favor. Muy bien, gente, pero de todas maneras sí es con terracota marrón hasta el fondo, hasta uno antes para colocar un color negro, ¿vale? Este de aquí.
Ahora subimos ahí mismo con un color negro y uno más del lado izquierdo para que en total sean dos. Colocando lo que son 5 terracotas marrones. 1, 2, 3, 4, 5. Un gris. 4 terracotas marrones. 1, 2, 3, 4. Un gris. Un blanco. Y todo lo demás de terracota marrón como lo tenemos en la parte de abajo. Encima de los concretos marrones, todo de concreto marrón. Tapando también la terracota, ¿vale? Ah, perfecto. Ahora lo que es un color negro. Arribita lo que es un negro. Una terracota marrón. 4 concretos marrones. 1, 2, 3, 4. Una terracota marrón. Un concreto marrón. Y todo lo demás hasta el fondo con marrón antes del blanco, ¿vale? Porque aquí va a ir dos blancos, un gris, una terracota marrón. Aquí va, ahí está, dos blancos, uno, dos. Todo lo demás de terracota marrón hasta tapar la terracota marrón. Un negro. Espérate. Tapamos la terracota marrón, ¿eh? Ahí está, un negro. Dos negros al lado izquierdo. O sea, uno arriba y uno al lado izquierdo. Y ahora colocaríamos terracota marrón como lo tenemos en la parte de abajo. Un gris. 4 blancos. 1, 2, 3, 4. Todo lo demás de terracota marrón como lo tenemos en la parte de abajo. Exactamente igual. Perfecto. Todo lo demás de concreto marrón hasta tapar el marroncito de abajo. Dos negros. 1, 2. Del lado derecho colocamos lo que es un color negro. Una terracota marrón y todo lo demás de concreto marrón hasta pasarnos uno más del concreto marrón de abajo. Ahora todo lo demás de terracota marrón hasta dos antes del color blanco de lo que es la parte de abajo, porque ahí va a ir 5 blancos. 1, 2, 3, 4, 5. Un gris. Todo lo demás de terracota marrón hasta uno antes de la terracota marrón. Bueno, realmente tapar esta parte de acá. Sí. Un color negro. Arriba un negro. 5 terracotas marrón al lado izquierdo. 1, 2, 3, 4, 5. Un gris. 5 blancos. 1, 2, 3, 4, 5. 2 grises. Todo lo demás de terracota marrón hasta uno antes de la terracota marrón de abajo. Muy bien, todo lo demás de concreto marrón hasta tapar el concreto marrón de abajo. Encima de la terracota marrón colocamos lo que es un color negro. Arribita lo que son 3 negros hacia el lado derecho. 1, 2, 3. Tapamos con concreto marrón como lo tenemos en la parte de abajo. Y todo lo demás de terracota marrón hasta tapar el primer blanquito que veamos. O sea, este. Dos blancos, 1, 2, 4 grises, 1, 2, 3, 4, 2 terracotas marrón, 2 negros. Subimos en escalerita con 2 negros del lado izquierdo después de estos 2 negros, ¿vale? 1, 2. Y ahora todo lo demás de terracota marrón hasta tapar los grises. Un gris, un blanco, todo lo demás de terracota marrón. Hasta uno antes de la terracota marrón de abajo para colocar lo que es concreto marrón. Tapar el concreto marrón y colocar dos negros. Esquina derecha con lo que es un negro. Una terracota marrón. Repetimos el concreto marrón que tenemos en la parte de abajo. También repetiremos la terracota marrón que tenemos en la parte de abajo. Encima del blanco colocamos lo que es un gris. 5 terracotas marrones. 1, 2, 3, 4, 5. Dos negros, del lado izquierdo subimos con otros dos negros y hasta el fondo con terracota marrón antes del concreto marrón que tenemos abajo, uno antes, ¿vale? Para colocar lo que son dos concretos marrones, una terracota marrón, un negro, una terracota marrón nuevamente y dos negros. Arribita de la terracota marrón colocaríamos lo que es un color negro. Bueno, dos en realidad. Una terracota marrón. Un negro. Una terracota marrón. Tres concretos marrones.
todo lo demás de terracota marrón hasta dos antes de las terracotas marrón de abajo, ¿vale? Dos antes. Tres negros. Tres. Uno, dos, tres. Del lado izquierdo subimos con otros tres negros hacia el lado izquierdo. Uno, dos, tres. Todo lo demás, bueno, dos, cuatro, siete terracotas marrón. Mejor contamos, siete. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Cuatro concretos marrones. Una terracota marrón. Un concreto marrón. Una terracota marrón. Tres negros. Del lado derecho del color negro colocamos lo que es otros cuatro negros hacia el lado derecho. Entonces aquí va uno con este. Uno, dos, tres, cuatro. Ahora, ocho terracotas marrones, ¿vale? Ya casi acabamos, ya nos falta nomás este pedacito. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Cuatro negros. Uno, dos, tres, cuatro. En el negro del lado izquierdo. Tapamos todo de negro hasta el fondo, hasta tapar el primer negro del lado izquierdo. Y listo, gente. Tenemos completamente a nuestro lanzaguisantes bastante fachero. Es un pixel art ya un poquito más grande. Si quieren hacer el pixel art chiquitillo, pues ahí está también en el canal. Son de los videos que me hicieron borrar, pero yo hice el pasado. Este es completamente nuevo para todas las personas que quieran hacerlo. Que pues que se vea bien su mundo o algo así. Pues tienen una plancita lanzaguisantes. Visiten lo que son los otros videos que hay en el canal y también las redes sociales. Ahí está lo que es el Discord, también está para los streams de la noche, lo que es el Twitch, lo que es el Kit, lo que es el Insta, también el Twitter, todo está ahí abajito en la parte de la descripción. Así que nada, gente, no me queda nada más que decirles a todos ustedes muchísimas gracias por haber visto este video y pues dale like, men, y señoritas también. Bye bye.